personal policial de Comisaría Sector de San Ignacio ha logrado la incautación de productos de contrabando que serían analgésicos, que según información o fuente humana se tendría conocimiento que serían derivados para el procesamiento de drogas sintéticas como es el TUSI, la droga rosada. Alexander David Chacón Valladares es un ecuatoriano, yo lo conozco, ya lo tengo identificado, ¿ya? Y yo sé también que esta droga viene también de, perdón, este insumo viene de Medellín, Colombia, desde allá lo vienen este. Acá vamos a realizar la apertura para que todo quede, ¿ya? Ya vamos a aperturar las cajas, para que todo quede a ver qué es lo que contiene en su interior, ¿ya? Su presencia, ¿sí? Vamos a aportar esta caja, la caja número uno, ¿ya? Procede a hacer una incisión, un corte. Parcialmente lo vamos a abrir ya. Medicamentos genéricos, lidocaína 2% e ion 80. Sí, se puede observar. Ya, se puede observar. Acá, así mismo, indica acá registro sanitario en Colombia, en Lima, 2021M. Aparte, en la parte superior, porque inferior, perdón, dice Ecuador 2379. Conexión inyectable. Ya, vamos a aperturar. ¿Qué es lo que contiene el interior de esta caja pequeña? Ya, vamos a hacer una apertura para ver qué elementos contiene, qué es lo que... Ya, acá contiene unos blister, 1, 2, 3, 4, 5 blister, ¿no? Ya, y se puede observar que cada blister tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 unidades de unos frascos, ¿no? Pequeños, largos, frascos tipo probetas pequeños, algo así, ¿no? Conteniendo, pues, en el interior, dice, el medicamento genérico lidocaína 2% E80. Al parecer contiene una sustancia líquida transparente.
Asimismo, la parte posterior indica que es lidocaína 2%, lo que se presume que este medicamento es, sería usado para, al parecer, para anestesiar a pacientes de, odontológicos. O también pueden ser derivados a otras cosas, porque se tiene un conocimiento que con esta lidocaína que es de contrabando se viene realizando la droga llamada TUSI, que es una droga sintética. ¿Ya? Este es utilizado para eso. Por eso estamos viendo cuál es la procedencia y cuál era su finalidad, a dónde iba a llevar. ¿Está bien? Cada uno tiene 10, acá hay 50 unidades. Sí, 50 unidades en cada caja. En estos momentos, personal de Aduanas Paita se encuentra realizando el lacrado de las cajas conteniendo el producto incautado en la ciudad de San Ignacio, departamento de Cajamarca. Se vienen realizando las actas correspondientes, así de ser internado el producto incautado en los almacenes de la SUNAP en la ciudad de Piura.